Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos al servicio contemplativo de la Iglesia Union Church de Guatemala. Yo soy Frank Carrascosa y voy a estar liderando este servicio contemplativo por los próximos 30 minutos. Vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y lo has sido durante esta semana. Y venimos ante ti, Padre, con humildad. Padre, oramos para que perdones nuestras ofensas, porque somos pecadores, Señor. Sabemos que hemos hecho lo malo y sabemos que tú lo sabes. Por favor, Padre, perdona nuestros pecados. Oramos y te pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos también, Señor, a prepararnos para este tiempo de oración y de meditación. Que nuestras palabras, que nuestros pensamientos, que todo, Señor, todo nuestro ser esté atento a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si usted estuvo con nosotros durante los últimos dos servicios, sabe que estamos haciendo contemplación y meditación. Sabe que estamos haciendo la lectio divina. Estamos tomando los pasos de la lectio divina para poder estar en intimidad con Dios. Ahora bien, el día de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Pero lo vamos a hacer de manera diferente. Vamos a utilizar una figura interesante que se llama el juez injusto. Vamos a estar utilizando dos pasajes para meditar esta posición de Dios que puede Él tomar para ayudar a nuestro espíritu, para corregir a nuestro espíritu cuando lo necesitamos. Cuando necesitamos tener otra actitud en nuestras oraciones. Cuando venimos ante el tiempo de oración, tenemos que estar conscientes con la concentración para que nuestro espíritu se ponga en contacto con lo divino. Y podemos hacerlo al hablar con Dios, pero a veces solo hacemos el hablar nosotros. Quizás eso es lo que hacemos la mayor parte de las veces. Dios siempre nos escucha porque Él escucha todo lo que decimos. Sin embargo, en la contemplación nosotros esperamos el tener una respuesta de Dios, una respuesta que no es necesariamente una respuesta audible. A veces Dios nos da una perspectiva, o a veces el Espíritu Santo fluye a través de nosotros en la forma de un don del Espíritu Santo. En ocasiones también podría ser que tenemos sentimientos equivocados cuando nos acercamos a Dios en oración. Muy bien, entonces vamos a estudiar el primer pasaje del día de hoy. Muy bien. Vemos entonces que el primer pasaje dice así. Y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió:
No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese momento quedó sana su hija. Muy bien. Podemos ver de manera muy clara que aparentemente Jesús no fue amable a esta mujer. Sin embargo, les invito a que podamos meditar en esta situación. En el primer enfoque, podemos ver de que pues, Jesús no le responde. Imagínense, Jesús andando por la costa y de repente pues esta mujer pues persiguiéndolo, gritando detrás de él, como nosotros lo hacemos cuando estamos en problemas, y pareciera que él no escucha. Cuando estamos en tal circunstancia, debemos de entender y discernir si nosotros estamos siendo probados, si estamos siendo flexibles en aquello que le estamos pidiendo, si estamos siendo inquietos, si Dios está obrando o si realmente el Señor tiene que hacer lo que nosotros le pedimos. Aquí la mujer le está pidiendo algo y le dice, Señor, tú tienes que hacer algo al respecto. Bueno, voy a decirles algo. Cada circunstancia, buena y mala, que está sucediendo ahora mismo en el mundo, está sucediendo bajo la voluntad permisible del Señor. Y ese es el marco para la voluntad, el libre albedrío del ser humano. Y el libre albedrío del ser humano tiene consecuencias y tenemos que lidiar con esas, con aquellas consecuencias derivadas del libre albedrío. Por lo tanto, también el silencio del Señor tiene un objetivo. Aquí los discípulos le dicen, Señor, despídela, que se vaya. Y Jesús, pues respondió, no le dijo esto a la mujer, sino a los discípulos. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y esto pues suena bastante duro para nosotros porque no estamos acostumbrados a esto, por supuesto. Pero miremos a meditemos en este argumento. Porque cuando Jesús viene y le contesta a la mujer, es aún más duro. La llama perro. Y creemos que esta es la forma más dura en la que trató Jesús a cualquier persona en la Biblia. Él trató con paciencia a pecadores de toda índole, pero él reservó estas palabras para esta mujer. ¿Por qué? Bueno, esta mujer estaba en la posición equivocada y necesitaba ser sacudida de manera muy dura si ella quería realmente recibir su milagro. Podemos decir que ella era pagana. La Biblia dice que ella era una mujer cananea que estaba viviendo en esta región de Tiro. Y pues las personas paganas se ven como, son percibidos como adúlteros por Dios, porque tienen muchos dioses y actúan como perros en el ámbito espiritual, porque no son fieles a nadie. Simplemente están pues viendo, bueno, ¿qué Dios es el mejor para mi circunstancia? Pero saben, Dios demanda de nosotros fidelidad. Ahora bien, sabemos que el real problema no era la etnicidad de esta mujer, porque Jesús mismo nos manda a ir a otras naciones,
a predicar el Evangelio, a enseñar el Evangelio y a bautizar a otras naciones. Así que ese no era el problema. En otras palabras, ella necesitaba arrepentirse y abandonar su pecado. Es decir, abandonar su cultura en este caso. Esa es la forma en la que nosotros interpretamos estas palabras que Jesús utilizó. Bueno, además del asunto del arrepentimiento, yo escuché que alguien dijo acerca de este pasaje, de cómo debemos también de levantarnos de la humillación a la exaltación. Y este es el enfoque que quiero que enfoquemos, en que nos enfoquemos en este pasaje. La Biblia dice que antes de la exaltación viene la humillación. La mujer no sabía que Jesús tenía el propósito de exaltarla por su fe. Y su corazón estaba lejos de ese lugar de humildad. Así que esa es la lección principal para nosotros. Tenemos que poner todas nuestras oraciones a los pies de la cruz. Y necesitamos venir con humildad a ese lugar, donde vamos a crucificar nuestra carne, nuestros deseos, nuestras expectativas. Morimos a nosotros mismos, a los pies de Cristo. Sin embargo, esa crucifixión debe suceder en el corazón y duele mucho porque renunciamos a nuestra voluntad. Renunciamos nuestra voluntad para recibir la voluntad de Dios. Y solo de esa manera somos capaces de vaciarnos a nosotros mismos. Y cuando nos vaciamos a nosotros mismos, entonces esperamos la voluntad de Dios con brazos abiertos. Entonces, y solo entonces, podemos ser purificados. Bueno, esa gloria viene con esa exaltación que Dios quiere para nosotros. Y créanme que Dios está deseoso de exaltarlo a usted también. Y esta es la misma exaltación que el Padre le dio a él, para que pudiera compartir con todos aquellos que crean en su nombre y sean sus discípulos. Muy bien, entonces oremos sobre este texto y luego vamos a tomar un tiempo de silencio. Amado Padre, venimos a este momento de meditación y sabemos, Señor, que venimos a nuestra propia cruz. Señor, por favor, ayúdanos a crucificar nuestra carne. Amado Señor, sabemos que podríamos tener sentimientos equivocados, preguntas equivocadas, la oración equivocada. Porque, Padre, solo vemos una parte de todo el panorama. Solo vemos esa situación que nos causa dolor. Solo estamos viendo y enfocándonos en nuestros deseos. Ahora, amado Padre, queremos crucificar esos deseos. Padre, esto no hace sentido quizás, pero necesitamos sacrificar nuestros deseos para estar en una situación mejor. Necesitamos crucificar nuestro deseo de salud. Señor, sabemos que esos no son malos deseos, pero necesitamos vaciarnos a nosotros mismos. Vaciarnos a nosotros mismos.
Padre, por favor, ayúdanos a entender tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a poder ponernos en contacto con el sentido, con el sentir de qué es lo que tú deseas para nosotros. Padre, sabemos que tú eres un Dios amoroso y ponemos todas estas peticiones a los pies de la cruz, sabiendo que tú las escucharás. Pero queremos, Señor, dejar todas estas peticiones a los pies de la cruz y queremos enfocarnos en tus peticiones y en lo que tú estás pidiendo de nosotros. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como es ya costumbre, ahora vamos a tener un minuto de contemplación. Que el Señor nos hable en este tiempo de silencio. Muy bien. Continuemos entonces con nuestra meditación. El próximo pasaje viene del libro de Isaías, capítulo 56, versículos del 3 al 6. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor, a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto. Les concederé ver grabado su nombre dentro de mi pueblo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Muy bien. Este es un pasaje muy hermoso. Pero la siguiente meditación, quiero que nos enfoquemos en este último versículo. Podemos ver cómo Isaías habla acerca de aquellos que ya están en una posición humilde en su corazón. Está hablando aquellos extranjeros
que antes eran separados de Cristo, aislados. También le está hablando a los eunucos, personas que tenían un impedimento a entrar a la presencia de Dios. Interpretemos entonces estas dos figuras, porque ambas están hablando o se refieren de lo mismo. Es decir, de una persona que ya está humillada, que ya tiene esa mentalidad adecuada acerca de sí mismo delante de Dios y ante la cruz de Jesucristo. Y dice, a ellos yo los llevaré a mi santo monte, dice el Señor. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. El monte santo y la casa de oración no están en Israel, sino que están en nuestro corazón. Cuando nos arrodillamos y oramos, el Señor no rechazará a aquellos que tienen un corazón contrito y humillado. Así que el camino hacia el Padre ya está abierto y Él quiere aceptar nuestras ofrendas. Proverbios 29:23 dice, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Así que si alguna vez usted se sintió humillado, entonces todavía siente que esa condición está presente. Si usted siente que no se merece estar al lado del Señor, entonces está en la posición correcta. El Señor nos acepta, el Señor le está aceptando y Él aceptará su oración, nuestras oraciones. Pero ¿qué debemos de traer como una ofrenda hacia el Señor? ¿Qué le podemos dar al Señor? Bueno, nada más que un corazón contrito y humillado. Y Él restaurará nuestras vidas. Muy bien, quizás su corazón ya está quebrantado por una pérdida, quizás. Bueno, en tal caso, usted necesita aceptar su pérdida. Y esta aceptación de la pérdida es la forma en la que llegará a la cruz. Tome refugio en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Él es el único que nos puede liberar de nuestros temores y de nuestro dolor. Que el Señor cambie esa copa de dolor por una copa de gozo. Y eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Oremos entonces, meditando en ese pasaje. Amado Padre, queremos compartir la gloria contigo, con Jesucristo. Pero Padre, sabemos que en este mundo necesitamos lidiar, luchar con muchas circunstancias. Amado Padre, por favor, ayúdanos. Tú eres el único que puedes cambiar nuestra posición baja por una posición alta. Tú eres el único que puede secar nuestras lágrimas. Tú eres el único que puede saciar nuestra hambre. Y amado Padre, venimos ante ti, meditando en este versículo.
Tu palabra dice que todas las personas que vienen con un corazón contrito y humillado podrán entrar a tu santo monte. Padre, queremos entrar a tu monte santo. Y lo único que tenemos para darte es nuestro corazón quebrantado. Lo único que tenemos, Señor, es nuestro pecado muchas veces. Pero ahora estamos conscientes, Señor, de nuestros pecados y de nuestra condición baja. Padre, Señor, permítenos quemar esto en el fuego. Señor, permítenos quemar esto en tu altar. Ayúdanos, Padre, porque no sabemos cómo hacerlo. Pero solo sabemos esto. Y es que no merecemos venir ante ti. Y el único motivo por el cual tenemos la entrada al Santo Monte es por Jesús. Y en su nombre oramos. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias por meditar con nosotros. Esperamos verles nuevamente el próximo jueves. Que tenga un buen día. Que tenga una bendecida semana.